Muy buenos días, muy buenas tardes. Espero y todos, como siempre, pues se encuentren bien, que tengan lo necesario para estar tranquilos, que no estén enfermos, que no estén sufriendo, ¿verdad? Porque sabemos de que todos tenemos desafíos, a veces tenemos preocupaciones, ¿verdad? Porque somos seres humanos y bueno, pues les deseo de corazón que todos se encuentren bien. Pues como saben, estamos en un nuevo hogar. Y quiero decirles, ¿verdad?, que estamos bastante contentas, agradecidas, primero que nada, con el creador y hacedor de todas las cosas que hay en el mundo, que es Dios. Soy muy creyente de Dios y sé que cada cosita que Él ha puesto para que nosotros lleguemos, hagamos, tengamos, pues Él ha hecho lo posible para que nosotros estemos en donde estemos, ¿verdad? Bueno, pues ustedes saben que antes vivía en una casa móvil, viví muy a gusto, muy contenta, pero era de dos recámaras. Entonces, en aquel entonces, por la necesidad, por muchas cosas, decidimos mudarnos a una casa más grande. Y había otras posibilidades. Disculpen si escuchan un poquito el ruido, es un camión que le llaman el trompo, porque ahí es donde mezclan el cemento y ahorita pues ya me andan poniendo la segunda parte del cemento pues para que ya todo quede terminado y que ahora sí estemos contentos en nuestra casita. Porque pues aquí yo le llamo el pantano de Shrek. Sí, les voy a decir por qué. Porque está todo lodoso y bueno pues aquí parece el pantano. Y bueno, cada quien le mete a sus casitas conforme uno puede, quiere o tiene. Y a mí me gusta siempre, ¿verdad?, sentirme en una casita que la vea a gusto, que esté contenta, que todos estemos contentos. Así es que yo siempre digo que mi casita es un pedacito de cielo. Y muchos van a decir, oiga, pero usted una casa tan grande, tan bonita, con tanto patio, tenía sus gallinas, sus gallos, y ahora usted se va a una casa más chiquita. Bueno, pues miren, antes que nada, déjenme decirles que el estar uno tranquilo, sin aflicciones, es lo que más importa. En mi caso, yo estoy contenta, yo estoy tranquila, mis hijas están contentas. Les voy a decir por qué. Miren, por ejemplo, en la otra casa, si era una casa grande, bonita, hice muchos arreglos, la casa se puso bella, que ha sido una bendición que yo haya podido hacer esto y muchas cosas. En aquel entonces tuve para comprar una casa y pues siempre le agradecí a Dios por eso. Pero era muy grande. Los biles, la luz, el agua, el gas, era carísimo porque obviamente es mucho más grande. Y bueno, pues el mantenimiento también, entre más grande, pues es más difícil. Bueno, pues déjenme decirles que decidimos, platiqué con mis hijas y decidimos que pues nos fuéramos a una casita más chiquita. Anduve buscando, ¿verdad?, una casa que fuera conforme a mi presupuesto. No encontramos, así es que anduve buscando yo como para el área de los ranchos en el este de aquí, del noreste de Texas, y no se pudo. Entonces, de salir de una deuda que estaba pagando esa casa, pero de salir de una deuda para entrar a otra deuda, pues sería ilógico. Lo que hice fue, pues, comprar una casa, en efectivo, he hecho cambios, sé que todo es para bien. Y gracias a Dios que estamos bien, estamos contentas, que como les digo, eso es lo más importante. Hay personas que me han dicho, ilusa, un caballero por ahí me dice ilusa, porque me vine a una casa móvil. Bueno, sí, ilusa no, más bien yo soy inteligente, porque uno tiene que hacer presupuesto, uno tiene que hacer cuentas. Y si estás trabajando solamente para vivir, para tener tu casa y para tus biles, pues sería más bien ilusa o ilógico, porque se supone que uno debe de tener pues un guardadito, ¿verdad? Entonces esa casa no me dejaba que yo estuviera ahorrando. Entonces, pues que lo más importante fue hablar con mis hijas, comentarles
y decirles, vamos a ahorrar. Hicimos números, cuentas, y sí, en realidad el venirnos aquí fue la mejor opción. Y les cuento, porque me van a ver después que me voy a mover a otro lugar. Sí, esta no es la casa que yo me voy a quedar, pero sí les puedo decir que es por lo pronto donde voy a estar aquí más o menos unos 3 o 4 años. Y déjenme decirles que sé que es para nuestro bien. Mi sueño es que tengamos una casa, ¿verdad?, en un lugar más lejos de la ciudad. Ahorita yo vivo muy cerca de la ciudad y es en los suburbios, pero claro, obviamente, ¿verdad?, me gustaría un lugar donde esté muy lejos, donde no haya bullicio, donde pueda tener mis gallos, pueda tener caballo, donde yo pueda estar a gusto. Y es algo que por eso trabajo, por eso le echo ganas, para tener lo que me gustaría tener en el futuro. No lo digo que lo tendré, me gustaría, y esos son los planes, más sin embargo, pues como la tortuguita, pasito a pasito. Entonces no me aferro, porque sé que mi Padre Celestial promete que tienes que soltar para poder tener, ¿verdad?, espacio para recibir. Por lo tanto, con mucho gusto, con mucho amor, soltamos esa casa, porque yo les puedo decir que todo lo que hay aquí en este mundo, aquí se va a quedar cuando nos muramos, que ya no estemos en esta tierra. Obviamente no nos lo vamos a llevar, ni los tesoros, ni lo que hagamos, ni lo que cultivemos, nada más que los sentimientos buenos o lo bueno personas que seamos, ¿verdad? O lo mala persona también, donde nos vayamos, es lo que nos vamos a llevar, nuestro ser, nuestra manera de ser. Así es que yo no me aferro a lo material, porque pues para eso es, para vivir uno tranquilo, para estar uno bien. Pues vamos, déjenme decirles que yo no estoy aferrada en nada, ni en esta casa, ni en la otra, ni en la que tuvimos. Yo considero, ¿verdad?, que voy a vivir plenamente en donde sea. Siempre lo he dicho, yo siempre quiero hacer de mi casa un pedacito de cielo. Disculpen, me estaban tocando, entonces fui porque vino el señor el cementero y quería su dinero. Entonces ahorita fui y hice lo que tenía que hacer. Bueno, pues déjenme decirles, estamos bien, estamos nosotros aquí siempre haciendo, ¿verdad?, de nuestra casita un pedacito de cielo. Y para mí es algo que yo siempre les he dicho a mis hijas, que nos sintamos a gusto, que no gritemos, que no discutamos, que vivamos contentas. Que ya hemos vivido tanta violencia doméstica, tantas angustias, tantas cosas, como para todavía en nuestra casa estar con discusiones y malos sentimientos. Entonces, yo siempre hago sentir a mis hijas que pues se sientan a gusto. Yo trato, ¿verdad?, de ser buena persona. No soy perfecta, también las regaño, también me enojo, tengo un carácter difícil, pero ellas saben y me entienden. Entonces, confío en Dios de que ellas, ¿verdad?, lleguen a saber que el hogar es lo más bonito que podemos tener, ¿verdad? Y para poder tener un buen espíritu, que nuestra casa esté recogida, limpia, y haciendo cosas. Ahorita yo ordené unas cosas y tengo aquí unas cajas que voy a tirar, pero como andan los cementeros, no puedo estar saliendo porque obviamente no están tirando el cemento. Y bueno, y ahorita estamos tratando de recoger. Bueno, yo no sé si ustedes, ¿verdad?, me han comentado esas cosas, porque han de pensar ustedes o tener una idea de qué pasó con la señora, qué pasó con la casa. Pues qué onda, la señora estaba allá y de repente acá. Van a decir ustedes, ¿verdad?, que la señora va a la iglesia y habla de esto. He dejado de ir a la iglesia porque soy mal hablada y no quiero ser hipócrita, mas sin embargo siempre les he dicho que creo en Dios, que sé que Dios existe. Estoy tratando de regresar a la iglesia poquito a poco, ¿verdad?, porque quiero cambiar como todo el mundo, pero ahorita pues estoy empezando a hacer mis pininos de regresar a la iglesia. Quiero tener pues otra manera de cultivarme, quiero ser menos mal hablada, quiero dejar de ser más bien mal hablada. Y bueno,
ahí la llevo. Bueno, amigos, pues déjenme decirles que de repente me van a escuchar diciendo a lo mejor una mala palabra y bueno, y discúlpenme, pero ustedes saben, siempre he tratado de ser yo, ser como soy y ser así. Entonces, bueno, espero y me disculpen. Pero antes de todo, yo quiero decirles que yo pienso de esta manera. Yo puedo echarme una deuda, aquí todo es por medio de deudas, pero no me gusta tener los carros, gracias a Dios que no tenemos deudas, porque no nos gusta ni uno tiene que vivir con lo que uno tiene. Gracias a Dios que estoy bendecida, que les he podido comprar a mis hijos, a cada uno su carro. Gustavo tiene el de él, Cintia y Brittany tienen también los de él. Yo tengo también, compré una camioneta, así es que ya todos tenemos nuestro propio carro. Gracias a Dios que somos abundantes y bendecidos, ¿verdad? Porque tenemos cada quien nuestro propio carro. Y eso es una bendición. Y bueno, no tengo deudas, así es que esta casita aquí está todo bien, es una casita confortable, tenemos lo necesario para estar tranquilas. Estoy todavía rentando un storage, pero voy a hacer una venta de garage y voy a vender muebles, voy a vender mis cosas, porque obviamente, ¿verdad?, tengo muchas cosas, muchos sartenes, yo compro cucharas, tenedores, sartenes, ollas, porque me gusta mucho lo de la cocina. Entonces tengo también algunas colecciones como los de chefs, de algunas cosas de la cocina, y ya no puedo tener aquí tantas cosas. Entonces pronto hago una venta de garage para ir haciendo poquito a poquito, ¿verdad?, y reducir pues todas las cosas que tenemos. Yo estoy ahorita tratando de que este lugarcito se ponga bonito, porque aquí 3, 4, 5 años que vivo aquí, quiero vivirlas contentas, sin estar batallando, y bueno, confiando que todo va a estar bien y todo va a salir adelante. Bueno, amigos, pues estamos en esta casita porque no queremos echarnos, ahí voy yo, un pedo más grande que nuestra cola. O sea, que muchas de las veces aquí, más especialmente, no sé si en mi querido México, pero aquí en este país, hay muchas personas que prefieren vivir endeudados y vivir bien. Sacan sala fiada, sacan comedor fiado, todo lo deben, sus carros, traen unos carrazos. Cada quien, yo no se los estoy pagando, aclaro, lo comento, pero por lo mío, porque yo lo estoy aplicando en lo mío. Pero hay personas que les gusta tener televisión, todo nuevo y todo a la moda, carro, muebles, pero todos los deben. Y creo yo, ¿verdad? Créanme que para mí es mucho que mejor tener poquito, pero que sea tuyo y nadie te está llamando, nadie te viene a cobrar, nadie te toca para que, oye, pues, ¿qué pasó con el abono? No me has pagado esto. Entonces, yo digo esto, no te eches un pedo más grande que tu cola, porque pues uno tiene que tener o saber el presupuesto de cada uno. Por lo tanto, pues, si no tienes, no te endeudes. Y si te endeudas y te gusta que anden atrás de ti, allá tú. Pero en mi caso, yo tengo y no debemos nada. Aquí donde estamos sentados es de nosotros. La televisión, todo es de nosotros. No tengo deuda de carros, no tengo nada de deuda. Gracias a Dios. Y eso es para mí una bendición. Yo estoy contenta, yo estoy feliz con lo mucho, con lo poquito que tengo. Estoy agradecida porque trabajo por lo mío. Tengo unas hijas maravillosas que me ayudan en todo momento. Nada es perfecto, mis hijas también a veces se enojan, a veces reniegan, ¿verdad? Porque a veces una toma ventaja de la otra, ¿verdad? Porque especialmente con Cintia. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que vuelve todo y a la normalidad. Una platiquita, una sacudidita de polvo y volvemos ahí y andamos otra vez como un equipo. Vámonos, todos los días. Entonces, eso es bueno para nosotros y tenemos una comunicación bonita. Como les digo, no necesitamos tanto, no necesitamos mucho para vivir, porque allá en la otra casa, la limpieza, el patio, las hojas, el pasto, el cortar, el limpiar, era mucho trabajo para nosotros, era mucho estrés. Y ustedes saben que aunque
tengo un hijo, pues siempre he estado batallando con mi hijo, entonces no he contado con él. Dios quiera que él recapacite en su vida, en su manera de pensar, pero pues ahorita con lo que cuento son con mis hijas y espero, ¿verdad?, que ustedes entiendan también. Gracias a todos también por sus comentarios, por lo que me han preguntado, porque muchos se afligen pensando, ¿verdad?, que perdí la casa, que qué pasó, que la perdí o no sé. La vendí, saqué equity de esa casa, por lo tanto, con lo que yo gané de la casa, pues he comprado cosas y ya no debo nada. Esta casita la compré en efectivo, le he hecho cosas. Ustedes vieron, toda la cocina está renovada y hicimos una pared nueva, pusimos la televisión, hemos estado haciendo algunas cosas. Ven algunas cajas porque hemos ido al storage, vamos todos los días para traer cosas. Unos van a la basura, otros van a la venta de garage y otros los quedamos en algún lugar o los acomodamos, ¿verdad? Pues para ir acomodando y que todo se vaya acomodando y todo vuelva a la normalidad. Pero no estamos nosotros ahorita pretendiendo nada. Vivo con vecinos, hay vecinos, cada quien vive en sus casitas. Yo estoy haciendo lo mío, ahorita les voy a enseñar un poquito para que ustedes vean cómo va quedando. Y el decirles, ¿verdad?, el por qué pues nos movimos para esta casa. Porque muchos están diciendo que, otros me dijeron mi cocina pedorra, pero para nada. Mi cocina para mí está hermosa porque tengo lo necesario para tener mis cosas, mi comida, mis trastes. Tengo un área de la lavandería, tengo aquí el área del bar, la cocina, en mi cuarto estoy tratando de arreglar porque cada vez traemos más cosas y hemos puesto allá los sillones, estoy trayendo más cajas, tengo cajas que ayer fuimos y cajas por aquí y por allá, pero estoy contenta porque tengo mi propio baño, mi propio jacuzzi, mi propia regadera, está grande, allá tengo una sala, mi recámara. Estoy contenta porque tenemos lo necesario para estar contentas. Y ahorita ya ven, estoy aquí más al ratito, voy a ir a hacer mis cosas. Queremos comprar pintura para pintar afuera el porche. Voy a tratar de poner semillas para empezar a poner mis florecitas y poner bonita mi casita, sencilla pero bonita. Y estoy diciéndoles aquí nada más que estamos bien, que estamos en una nueva casita. La casa no es nueva, es una casa móvil, pero las casas ahorita, hasta las casas móviles están en $180,000 y aparte tienes que tener tu terreno. La opción que tuve yo fue agarrar esta casita sabiendo de que era una casa ancha. Hay unas casitas que están súper, súper chiquititas, angostas. Esta es una casita más ancha, es de 3 recámaras. Mis hijas les agarré una cama full, over full, que es una cama matrimonial sobre otra matrimonial para Brittany y Rachel. Cynthia tiene su queen, yo tengo también mi cama queen. Gustavo tiene su recámara, la de Gustavo es king. Y esas están está en el storage, sus muebles y todo tenemos allá. Cuando ya Tago esté listo, le ponemos sus cositas para que él, donde él va a vivir, y estamos todos tranquilos, no necesitamos más, estamos agradecidos. Ahorita miren, les voy a enseñar solamente un poquito de los cambios que hicimos para que ustedes se fijen. Y bueno, pues disculpen, ahorita yo ando aquí arreglando y me van a ver que ando súper acá emocionada, pero miren, yo por allá tengo porque voy a hacer un queso. Miren, aquí está la cocina. Miren, tiene lo necesario. Es nueva. Miren, hice un caldito. Por aquí tengo el caldito. Tengo una campana nueva. Tengo, miren, todo esto es nuevo. Acá tengo otra televisión porque pues aquí miro televisión cuando cocino. Miren, esto lo compré en Home Depot y se zafó, entonces nada más lo vamos a poner, pero no hemos encontrado la pila para ponerlo. Miren, aquí tengo todo listo. Aquí tengo el área le llamo el área del mugrero, acá, donde están las bolsas. Y acá tengo, miren, el papel y las bolsas. Como les digo, miren, todo es nuevo, tengo nueva cocina. Y acá, miren, déjenme les enseño.
Miren, tengo donde cocinar. Esta es buenísima, me encantó, miren. Es buenísima y tiene aparte aquí para que tú regules el agua. Entonces, esto para mí, miren, es súper buenísimo. Tengo pues, ya ven, un nuevo zinc, nuestra cocina. Acá miren, estamos alistando. Por allá es mi cuarto, es donde les digo que tengo todo el tiradero por acá. Está el área de la lavandería. Ahorita Cintia está lavando y disculpen, van a venir a poner aquí unos cajones también. Aquí tengo, miren, la mesa que es donde hago todos mis pininos para la cocinada. Aquí tengo el comedor. Esta parte de aquí es del área del bar. No le hemos encontrado nosotros espacio. Aquí tengo las aguas, pero este es el congelador. Aquí tengo todas las carnes. Tengo el área del bar que no tomamos, ¿verdad? Pero tengo siempre vinos y por allá, miren, pueden ver, allá están todos los vinos, las copas. Y acá también, miren, tengo más tequila. Y aquí está, miren, la sala. Allá les enseñé atrás, está el cuarto. Todavía estamos acomodando. Por acá está todo, está el otro baño allá y dos cuartos. Entonces déjenme, voy para afuera. Déjenme, pongo las chanclas. Espérenme aquí para que vean cómo va quedando y ustedes van a ver este pedacito de cielo. Y aquí es donde les digo que aquí es el pantano donde vivía Shrek con Fiona. ¿Les tocó andar solitos? Aquí ando grabándole, mire. Puros artistas aquí. Y bueno, pues aquí ya se fijaron que aquí es donde nosotros, ¿verdad?, vamos a estar por un tiempito. Déjenme acomodo y ahorita ya nada más nos vamos a despedir. Déjenme decirles que todavía la casa le falta. Recién nos movimos hace un mes y hemos hecho tantas cosas en un mes. Se renovó la cocina, se sacaron los viejos gabinetes, se pusieron nuevos gabinetes. Saqué la campana, no había estufa ni refrigerador, así es que yo tuve que traerme los míos. Tuve que comprar una estufa nueva. La compré nueva porque, como ustedes saben, mi trabajo es de la cocina y no quería tomar el riesgo de que fuera a comprar una usada y que no te funcione una mecha o cualquier cosa. Decidí comprar una nueva. Y bueno, pues tengo ya todo listo, ¿verdad?, para empezar. Y ahorita ya se fijaron que ahí están poniendo ahorita el cemento. Estoy súper contenta porque ya tengo también una carpa, ¿verdad?, para poner los carros. Y estoy contenta. Estoy muy, muy contenta. Muy agradecida por todo lo que Diosito nos ha dado. Así es que, amigos, aquí está la razón, ¿verdad?, porque yo me moví de allá. Fue de un lugar donde teníamos una deuda. Ya estamos aquí sin deudas, vamos a estar tranquilas, trabajando, vamos a ahorrar porque tengo pues muchos, muchos planes y todo lo que yo hago es para que mis hijos estén contentos, estén bien. Prontito ya vamos a estar nosotros, ¿verdad? El tiempo se pasa pronto y yo digo que para mí que prontito vamos a estar en otra casa donde sea de nuestro agrado y donde ahí nos vamos a quedar, ¿verdad?, por un tiempo.
Me encantaría regresarme a mi bello país, México, pero mis hijas viven aquí y probablemente yo vaya en diciembre, visite a mis buenos amigos, ¿verdad? Probablemente visitar a mi hermano, y eso es, ¿verdad? Probablemente en diciembre. Tengo planeado, ¿verdad? Si todo sale bien, si no hay cambios, quiero ir en diciembre a visitar mi familia en México, a ir a Monclova, que es en donde me crié, donde tengo mi mejor amiga Rosa Carmen, que la amo. Ella es alguien especial para mí, su mamá Carmen, sus hermanas, siempre me acuerdo de sus hermanas, de Claudia, África y déjenme ver, Claudia, África. Ay, he olvidado, ahorita lo tenía aquí, pero estoy muy, muy emocionada que pronto, ¿verdad?, hay buenos cambios y sé que Dios me ha bendecido tanto por tal vez todo lo que aguanté, ¿verdad? Dios me está bendiciendo ahora de viejita. Yo pienso, ¿verdad?, que Dios me lleva por algún buen lugar. Se los he dicho, por ahora estoy sola y estoy bien. Estoy tranquila, estoy contenta. No puedo decirles que feliz, ¿verdad? Estoy contenta, porque si les dijera yo estoy feliz, les estaría mintiendo. Estoy contenta, contenta con lo que tengo, contenta con lo que hemos hecho. Y hay momentos de felicidad, pero los momentos son cortitos. Entonces, yo quiero estar bien ahorita con lo que tengo y agradecida. Entonces, amigos, les conté el por qué, ¿verdad? Estoy aquí. El por qué, el para que no tengamos deudas. Entonces, amigos, muchas gracias por haber visto este cortito vlog, porque es un poquito más acerca de lo que he hecho. Ahí les enseño un poquito de los cambios que se han hecho, lo que se está haciendo. Así es que, de veras, gracias por verme, gracias por su apoyo. Prontito ya voy a estar aquí para volver a hacer mis recetas, ¿verdad? Que como les digo, no tengo nada gourmet, nada, no soy chef, pero sí cocino con todo mi corazón y sé que les doy muchas buenas ideas de cocinar algo sabroso. Entonces, les mando un beso. Gracias por su apoyo. Se les quiere muchísimo. Y nos vamos a estar viendo aquí bien prontito en Lili Vida y Más y en Aptos Solo para Tragones. Hasta luego, amigos. Bye.